Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a uno más de nuestros miércoles para la igualdad. Yo soy Sandra Lorenzano y a nombre de nuestra coordinadora, la doctora Tamara Martínez Ruiz, les doy la bienvenida. Y este miércoles hablaremos del feminismo en las aulas, reflexiones sobre las materias de género en la Facultad de Psicología. Dialogaremos sobre el proceso de creación, diseño e implementación de las asignaturas de género y feminismos en esta facultad, sobre la experiencia de un semestre en su implementación, los aprendizajes, las reflexiones, los retos, y compartiremos algunos materiales producidos por las propias alumnas de estas materias. Las preguntas disparadoras son: ¿cómo fue el proceso de creación de las asignaturas? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es la relación con la larga tradición del feminismo universitario? ¿Y por qué estas asignaturas son tan importantes para la disciplina psicológica? Además, analizaremos cuál fue la respuesta del estudiantado ante la propuesta académica realizada y los retos que quedan por delante frente a esta primera experiencia de implementación. Para ello nos acompañan las académicas de la propia Facultad de Psicología, Ana Celia Chapa Romero, Ligia Colmenares Vázquez, María Hortensia García Vigil, Tania Jimena Hernández Crespo y Claudia Ivette Navarro Corona. A ellas todo nuestro agradecimiento por acompañarnos en este tema. Y les dejo con Mónica Quijano, nuestra directora de Educación para la Igualdad de la Coordinación para la Igualdad de Género, y será ella quien modere esta conversación. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que disfruten mucho. Hasta luego. Muchas gracias, Sandra. Y bueno, pues muy buenos días tengan todos, todas, todos ustedes. Me da muchísimo gusto poder estar aquí con mis colegas de la Facultad de Psicología, pues quienes nos van a platicar, como comentaba Sandra, sobre su experiencia en la creación y en la implementación de estas dos asignaturas específicas sobre género. Y pues para comenzar yo les propongo a todas que nos presentemos. Si les parece bien, les voy dando la palabra. Empezamos contigo, Tania. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Bueno, mi nombre es Tania Jimena Hernández Crespo, soy académica de la Facultad de Psicología y, bueno, igual que mis compañeras, somos parte del Seminario Permanente de Estudios de Género y Feminismos y ahora del grupo docente de formación en género, feminismos y diversidades sexogenéricas. Y bueno, pues estamos muy contentas de estar por acá. Muchas gracias, Tania. Ivy. Muchísimas gracias. También estoy muy, muy, muy contenta de estar por acá, muy feliz, ¿no?, de poder reunirnos. Y bueno, al igual que Tania, soy académica de la Facultad de Psicología, profesora de asignatura, de las materias de género, también de otras materias dentro de la psicología. Y pues bueno, ¿qué más podría decir? Además de que somos parte del seminario, que soy especialista en también disidencias sexuales, al igual que mis demás colegas, ¿no?, sobre feminismos. Y pues bueno, sería esto nada más. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos en este miércoles para la igualdad. Hortensia. Gracias, hola, qué gusto de encontrarnos en este espacio. De verdad, muchísimo gusto de pues poder compartir con todas, todos, todes lo que hasta este momento pues hemos estado viviendo como experiencia de creación y de implementación de las asignaturas. Y en mi caso, pues como profesora de también de la Facultad de Psicología, del campo Psicología de la Educación, y como profesora, pues ya de algunos años en la misma, y que me permite pues poder compaginar con Tania, Anita, Ivy y Ligia, pues estas vivencias y estas afinidades que tenemos respecto a género y particularmente feminismos. Así que pues con mucho gusto, gracias.
Muchas gracias a ti, Hortensia, también, y pues muy bienvenida este día, este miércoles para la igualdad. Ana. Hola, buenas tardes. Pues también es un gusto estar por acá con mis queridas compañeras del Seminario de Género y Feminismos y con ustedes, ¿no? Es un gusto estar por acá. Yo también soy profesora de la Facultad de Psicología, adscrita al área clínica y de la salud, ¿no? De la Facultad de Psicología. Y pues también, igual que mis compañeras, comparto teóricamente pues toda la epistemología feminista. Estoy convencida de que es necesaria esta formación en nuestra carrera. Y bueno, muy contenta de construir juntas, ¿no? Juntas con este encuentro intergeneracional entre alumnas, profas de esta generación y de otras generaciones. Muchísimas gracias, Ana. Bienvenida también. Y terminamos nuestra primera ronda de presentaciones con Ligia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ligia Colmenares y yo también soy profesora de la Facultad de Psicología. Yo pertenezco al área contextual, me dedico a estudiar desarrollo, pero pues estamos aquí muy contentas de compartir esto que ha sido la aventura de creación, de implementación, de encuentro alrededor de las asignaturas de género y alrededor de la creación del mismo seminario que nos acuerpa. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti, Ligia, por aceptar participar. Es muy, muy importante, bueno, para la universidad, para la coordinación, para la igualdad de género y, bueno, obviamente para la Facultad de Psicología, pues que se haya logrado, ¿no?, que se implementaran estas asignaturas, que pues ha sido el resultado de muchos años de trabajo, de esfuerzo colectivo. Y pues a mí me gustaría, si a ustedes les parece bien, que empezáramos con una, pues un panorama, con que nos platiquen justo cómo fue el proceso de creación de estas asignaturas. Bueno, qué asignaturas son, obviamente, en qué semestres se imparten, cómo fue este proceso de creación, de dónde vienen, o sea, como un poco esta historia, ¿no?, que es tan importante recordar porque implica, como comentaba, pues ese esfuerzo colectivo. Entonces, pues eso, cuéntenos, ¿quién quisiera comenzar? Bueno, pues si quieren, voy empezando yo y nos vamos entre todas complementando. Y bueno, pues las asignaturas que hoy ya se están impartiendo en la facultad para nosotros tiene, digamos, como una serie de lugares desde los cuales surgen, ¿no? En primer lugar, y siempre lo ponemos al centro, pues, ¿no?, el hecho de que compañeras estudiantes hayan decidido poner el cuerpo, parar la facultad durante casi 3 meses para buscar con ello la erradicación de las violencias al interior de la facultad y de la universidad, y en concreto la incorporación dentro de su pliega petitoria de 2 materias, ¿no?, de género y feminismos al interior de la facultad. Esto fue muy importante porque ellas lograron, ¿no?, en un acuerdo con el Consejo Técnico, digamos, la formulación de la necesidad para las y los psicólogos de contar estas materias que obedecieran, por un lado, a la erradicación y la atención de las violencias al interior de la facultad, es decir, brindar con elementos para que esto no siguiera sucediendo al interior de la facultad, pero también, ¿no?, a perfilar en el perfil profesional de las y los estudiantes de la Facultad de Psicología, digamos, herramientas mínimas básicas que estaban haciendo falta en la formación de ello. Entonces, bueno, viene de ahí, ¿no? De ahí después, pues nosotras nos convocaron y nos fuimos como encontrando. Después del paro, nosotras nos encontramos y decidimos formar este seminario que ya cumplimos 2 años, estamos muy felices, ¿no?, de ya tener 2 años funcionando y trabajando juntas, una experiencia además muy hermosa, ¿no?, o sea, de compartir como académicas posturas políticas, perspectivas teóricas, inquietudes y demás. Y después del paro decidimos un poco como acuerpar la demanda de las y los estudiantes para empezar con el diseño de las asignaturas. Empezamos a hacer un trabajo, ¿no?, de ir pensando cuáles serían los elementos
mínimos que se requerirían, ¿no? Que sería lo que se tendría que estar planteando alrededor de estas dos asignaturas. Y fue un proceso muy enriquecedor porque además estuvimos en mucho diálogo con las estudiantas, ¿no? Estuvimos como todo el tiempo también mirando junto con ellas, les íbamos presentando las propuestas y a la vez fuimos haciendo también un proceso con académicas mismas de la facultad, ¿no? En donde íbamos dialogando. Y bueno, fueron diálogos muy hermosos porque queríamos meter todo ahí, ¿no? O sea, absolutamente todo lo que queríamos, ¿no? Traer del feminismo a la facultad. Entonces, bueno, ¿no? Fuimos descartando cosas y poco a poco también fuimos dialogando con otras académicas de otras escuelas y facultades porque también, bueno, y acá con la CIGUD, ¿no? Que también nos abrazó muy bonito en el proceso de creación, pues porque nos interesaba mucho también como los caminos, las vías, cuáles eran como las mejores formulaciones. Hoy tenemos la materia que es obligatoria, ¿no? Se va a estrenar ya este semestre de forma obligatoria para los siguientes, digamos, las siguientes generaciones, pero ya la implementamos de forma optativa con una respuesta que, bueno, pues ya te iremos contando. Muchas gracias, Tania. Yo nada más quisiera, bueno, preguntarles también, como justo derivadas de esta demanda de las mujeres organizadas de la facultad, pero también de este trabajo que se hizo, pues, de discusión colectiva, si también nos pudieran platicar, bueno, el título de estas asignaturas, en qué semestre se imparten y más o menos de manera muy, muy general, un poco para poder poner a nuestra audiencia en contexto, pues supongo que cada una de estas asignaturas pues respondía a una problemática, a una demanda, a también pues digamos a una concepción de justo de como tú ahorita comentabas, Tania, de lo que se quiere como un perfil de la persona que egresa de la Facultad de Psicología. Entonces, si nos pudieran platicar alguna de ustedes un poco sobre esto, para que conozcamos de qué van estas asignaturas. Claro, me gustaría comentar acerca de una de ellas, la asignatura que consideramos para recibir con los brazos abiertos a nuestras generaciones que se incorporen a la formación como psicólogos, como psicólogas. Y precisamente se trata de la asignatura Género, Feminismos, Violencias y Derechos Humanos. Consideramos precisamente a partir de lo que ya señalaba Tania, la importancia de recuperar las inquietudes, los planteamientos, lo que definitivamente se planteó también como no solo como exhortos, sino como exigencias de esa formación que es imprescindible en nuestra disciplina psicológica, pues por los colectivos de la, que existen, por las mujeres organizadas, por las propias académicas afines a todas estas temáticas, e intentando recoger todas esas voces y en un trabajo colaborativo, es que pues definimos como de iniciar con esta asignatura que permitiera ese acercamiento inicial, esa aproximación a algo tan importante como es conocer y formarse en torno a pues, las concepciones y las conceptualizaciones acerca de qué es lo que entendemos por género, qué son los feminismos y en plural, porque pues no solamente hablamos de una sola acepción, desde luego el papel que, en el que tenemos que situar todo esto respecto a los derechos humanos y que en el marco de la disciplina psicológica permitiera pensarse, compenetrarse y empezar a dilucidar de qué manera desde nuestra profesión podemos contribuir precisamente a conformar, a plantear acciones hacia las comunidades. Que no solamente se tratara de un abordaje teórico conceptual, que desde luego es básico, sino que permita reconocer cuáles son las acciones que pueden contribuir a la transformación de nuestros comportamientos y que definitivamente aportaran a
la transformación de ideas, de concepciones, de comportamientos para erradicar la violencia, particularmente contra la mujer, porque sabemos perfectamente que, pues bueno, eso es lo que por generaciones desafortunadamente ha sido más que evidente, y aun cuando ha habido diferentes esfuerzos, diferentes formas de abordarlo, no hemos logrado. Entonces, qué mejor que empezar desde que llegan en nuestras nuevas generaciones, también tratar de abordarlo desde una mirada interpluridisciplinar. Digamos como que de inicio y de es lo que ahorita comentaría. Muchísimas gracias, Hortensia. Esta que tú nos comentas es la asignatura que se imparte, digamos, en los primeros semestres de la carrera, supongo, ¿no? En el primer semestre de la carrera, perfecto. O sea, realmente al inicio, así como abre, inaugura sí. La formación de las, los, les futuros psicólogos. Entonces está muy bien pensado. ¿Y la otra asignatura? Sí, la asignatura de Género, Feminismos, Violencias y Derechos Humanos está pensada justo así, para recibirles y abrir el camino y darles esta perspectiva tan muy desde lo personal, desde lo universitario, desde su papel como agentes también de transformación, ¿no? Y la segunda asignatura se llama Aportes de la Epistemología Feminista a la Psicología. Y esta asignatura la pensamos para darla en sexto semestre, es decir, cuando ya hay un bagaje de lo que es el tronco común en psicología, los elementos básicos, y el estudiantado está eligiendo ya las áreas a las que se va, en las cuales se quiere especializar, ¿no? Entonces, la idea de la asignatura ahí es que les permita revisitar, digamos, lo aprendido desde una mirada con perspectiva de género, y que les permita también asumir como esta responsabilidad ética profesional de pensar su área de aplicación y el ejercicio profesional que les va a tocar hacer desde esta responsabilidad y esta mirada crítica, desde esta el ver a la cara los sesgos y las cegueras de género que ha tenido la disciplina, y comprometerse con una práctica desde otras perspectivas. Entonces, están pensadas separadas justo por esa razón, ¿no? Para que le den estos dos momentos críticos en la formación y que permitan que al final el estudiantado no salga como especialista en estudios de género, pero a cualquier área que se quieran dedicar, con cualquier población con la que quieran trabajar, en cualquiera de los niveles de prevención, de intervención, de lo que sea, tengan al menos las bases para hacerlo desde esta ética y esta responsabilidad social que tenemos como profesionales, ¿no? Claro. Esto que comentan me parece fundamental, porque justo estas dos asignaturas cubren, ¿no? Como efectivamente, como ustedes comentan, diferentes necesidades. La primera, la introductoria, como que justamente permite sentar las bases para poder pues también tener una convivencia y generar interrelaciones igualitarias, incluyentes, libres de violencia, y en ese sentido atiende un punto fundamental de las demandas de la comunidad, de las demandas de las estudiantes y también de las políticas institucionales como respuesta a estas demandas, que es la prevención de la violencia por razones de género, ¿no? Y muchas de las asignaturas que a raíz de los movimientos del 2019 y 2020 se generaron, tienen como este corte, ¿no? Que son como amplias, que son intelectuales y que tienen como mucho este objetivo de prevenir la violencia por razones de género, pues justamente poniendo, analizando, reflexionando pues sobre este sistema de desigualdades estructurales en donde se basa el sistema sexo-género y el patriarcado. Y la segunda parte, la segunda asignatura, lo que hace es ya profundizar
en el vínculo disciplinario, que también es fundamental en la formación, ¿no? Entonces, con esto se cubre, digamos, la parte de la prevención de las violencias, pero por otro lado se cubre esta otra parte que a mí me parece fundamental y que a veces se pierde en estas asignaturas introductorias, que es realmente poner al género en el centro de la disciplina, ¿no? Que pues finalmente eso permite complementar la formación, en este caso de las futuras y futuros psicólogos. Entonces, me parece interesantísima esta propuesta, que yo supongo que es derivada, como ustedes también lo comentaron, pues de estos grupos de trabajo y de esta discusión, y por supuesto del seminario que ustedes conformaron a partir de estas demandas. Y a mí me gustaría que nos platicaran también, ya pensando en la historia de los feminismos universitarios, ¿cuál es la relación justamente de esta asignatura, de su propio seminario, ¿no? Con esta tradición, ¿no? Del feminismo universitario, con el GAMU, por ejemplo, ¿no? Tan importante, el grupo autónomo de mujeres universitarias que se funda hacia finales de las décadas de los 70, y que seguramente ya nos platicarán, pues tienen muchos vasos comunicantes con ustedes. ¿Puedo? Sí. Sí, claro, Ana. Sí, justo en las genealogías, ¿no? Que nosotros, pues es creo que también algo muy importante y que se trabajó durante estas materias, ¿no? Como este ejercicio de historizar, y que es muy importante para la disciplina también, que justo la Facultad de Psicología es pionera en estos temas, ¿no? De ahí surge el Centro de Estudios de la Mujer, ¿no? Muchas de las profesoras que nosotros nos dieron clase, ¿no? También formaron parte de GAMU, hicieron sus primeros, los primeros encuentros o foros sobre la violencia, ¿no? Está también Patti Bedoya, con sus aportaciones al tema del hostigamiento y del acoso sexual. Entonces creo que ellas han sido profesoras de varias de nosotras, ¿no? Son parte de nuestra genealogía, y en ese sentido hablaba del encuentro intergeneracional, como esta posibilidad de eso que hablan algunas teóricas, como el doble anclaje, tanta producción de conocimiento que se ha dado en las universidades por toda esta tradición, ¿no? Feminista, cuando ingresan las mujeres masivamente a la universidad, y entonces empiezan a cobrar estas reflexiones que ya se venían dando desde siglos atrás, pero que pueden tomar forma o caos en las universidades, y que a la vez entonces nosotras pudimos formarnos con ellas, y las estudiantas, además de formarse con nosotros, pues también en esta ola del feminismo, donde las violencias machistas, el tema del aborto, pues también son temas de este siglo XXI que hacen que las feministas vuelvan a salir a las calles, y ese encuentro intergeneracional es muy importante porque se nutre de todas estas construcciones teóricas y conceptuales que se habían dado, pero también todas las experiencias, y creo que por eso también uno de los lemas de las estudiantes universitarias es el feminismo dentro y fuera de las aulas, ¿no? Porque se han nutrido mucho también de estas experiencias en los espacios, en el activismo. Entonces, toda esta producción de conocimiento que se había dado en estos últimos siglos, y que empieza sobre todo en los 80, en 1980, en las universidades, particularmente la UNAM, pues hace esto, ¿no? Que esta producción teórica, digamos, tome carne o se pueda vivenciar a través de todas las consignas actuales, sobre todo el cese a las violencias machistas. Y creo que eso es muy importante, nosotros siempre lo estamos recuperando, y el seminario también fue una forma de decir, bueno, de qué manera podemos estar dialogando continuamente entre estas profesoras que fueron estas profesoras que nos antecedieron, nosotras con esta propia experiencia ya en el camino del activismo, pero también de la docencia, y cómo lo podemos articular con lo que estas jóvenes y estas estudiantes también están demandando, que era ¿por qué no hay mujeres en la psicología?, ¿no? Creo que eso, de ahí también retomamos la parte de aportes de la epistemología feminista a la psicología, porque una de sus demandas y de sus reflexiones era, bueno, que las mujeres no tenían aportes a la psicología, ¿por qué nos están enseñando en todos los temarios, en todas las bibliografías, a puros varones, ¿no? Como los padres de la psicología, y creo que también eso obedece a podernos historizar y poder visibilizar a las mujeres y sus aportes a la ciencia. Entonces, claro, Ana, esto que comentas es fundamental. Rescato
dos cuestiones. Una, el tema del espacio del encuentro intergeneracional, que es tan importante y que, bueno, como tú lo cuentas, o sea, como este espacio del seminario convoca, ¿no?, a distintas generaciones, pues que en el fondo pues estamos luchando por lo mismo, ¿no?, desde hace ya mucho tiempo, como tú también comentas. Y yo creo que la otra parte que es bien importante es como justamente el reconocimiento de estos espacios al interior de la universidad, en donde se van generando justo pues todas estas transmisiones de las pedagogías feministas, finalmente, ¿no? Y que eso se genera en el aula, en la práctica docente, en esa práctica docente que muchas veces no es reconocida o no es tan reconocida, o sea, justo en lo que tú comentas, ¿no? O sea, como en la historia generalmente de las disciplinas, pues aparecen, por lo general, padres fundadores, investigadores, iba a decir, o sea, como frente en el mundo actual, entre esta dicotomía de docencia e investigación, la docencia siempre queda, pues como también de las mujeres, ¿no? O sea, donde y también poco reconocido al interior de las instituciones, y a mí me parece que este trabajo que también ustedes están haciendo es muy importante para valorizar y para poner en el centro esta labor tan importante y que a muchísimos años dándose en la universidad, no de manera así tan evidente, ¿no? Y quizás muchas veces no reconocida por la propia institución, pero que implica el trabajo de las profesoras, ¿no?, de las docentes en el aula y de la generación de todos estos espacios que permiten justamente, que han permitido ir haciendo esta transmisión y también como institucionalizando finalmente, pues a fuerza de exigencias, la verdad, porque pues aquí así ha sido, ¿no? Que esto vaya entrando ya, digamos, a los planes, a los programas de estudio, etcétera, pero hay todo este trabajo previo que sí es súper, súper importante reconocer y que, pues, qué bueno que lo están haciendo también, y yo creo que sería un trabajo muy, muy hermoso que se pudiera hacer en todas las facultades, como hacer este reconocimiento, rescatar esta historia a partir de la docencia, se van generando estas pedagogías feministas al interior de la universidad, con todo lo que eso implica. Y un poco en ese sentido me gustaría encadenar estas reflexiones con justo la respuesta que ha tenido esta asignatura, ¿no? La respuesta de los estudiantes, la experiencia que tuvieron en este semestre que implementaron la asignatura. ¿Qué fue aconteciendo en los salones? Platíquenos. Yo puedo como poner el contexto para que las compañeras puedan ir diciendo la parte de las experiencias. Sí, gracias. Las asignaturas las propusimos como obligatorias, ¿no?, para que se pudieran impartir en estos semestres, en primero y en sexto, pero por esa misma razón, y fueron aprobadas por unanimidad de los consejos académicos con una serie de felicitaciones que nos hicieron muy felices. Eso aplica para la siguiente generación que va a entrar, okay, ¿no? No puede ser retroactivo, digamos, claro, para quienes ya estaban inscritas, y por lo tanto dijimos, ¿cómo vamos a hacer para dar a quienes ya están una oportunidad también de tener este acercamiento a la perspectiva? Entonces, se le propuso al Consejo Técnico que se aprobaran convocatorias y lo logramos también. Entonces, este semestre que acaba de terminar, se abrieron los grupos de las dos asignaturas en paralelo y como optativas. Entonces, no están siendo seriadas y se pudieron inscribir personas de cualquier semestre. En este sentido, la experiencia que tenemos es como muy atípica, pero me parece que muy valiosa, porque además el hecho de que hayan sido optativas y que hayamos tenido la cantidad de inscripciones que ahorita te van a contar, creo que habla mucho de la inquietud, de la necesidad que el mismo estudiantado percibe de que su formación lleve este sello también, ¿no? Entonces, bueno, eso era lo que quería yo plantear para que entonces nos cuenten cómo nos... Gracias, Ligia, excelente, porque precisamente ese contexto es necesario para comentar que la riqueza fue enorme. Porque tuvimos en los diferentes grupos, ya sea en la materia
uno que le llamamos la de género, feminismos, violencias y derechos humanos, así como la de epistemologías, confluyeron de diferentes semestres. Y particularmente algo que nos dio, vaya, muchísimo gusto es que, dado que en este momento de inicio, o sea, implementación e inicio de la implantación, es que acudieron por decisión, por curiosidad, por interés, no tanto porque fuera una materia obligatoria. Eso nos permitió percatarnos del interés, de la importancia que le están dando nuestros diferentes alumnos, alumnas, alumnes a esta temática, ya sea porque ya tenían algún tipo de acercamientos, porque formaron parte de algunos de los movimientos del paro, etcétera, y también porque definitivamente ya tenían la expectativa, ya estaban esperando que iniciara la impartición de las materias. Entonces fue por voces de ellos y ellas mismas que en la galería podrá mostrarlo Tania en un momento más cuando sea oportuno. Lo que pudimos rescatar como producciones, pero además en las voces, en nuestros propios espacios áulicos, fue la importancia de encontrarse entre los diferentes semestres, entre las diferentes vivencias e inquietudes que cada quien traía. Les pareció muy, muy enriquecedor, pero también muy inquietante cuando abordamos diferentes temáticas, porque pues precisamente se trata de que sea vivencial, experiencial, que se traiga a los espacios a partir de la creación de un espacio seguro, de confianza, que fue paulatino, pero no fue tan difícil construirlo. Entonces que empezaron a volcarse a preguntas, a sus inquietudes, a sus vivencias con los diferentes ejercicios y actividades, y nos manifestaron lo importante, porque les hizo pensarse, pensarse en su condición personal, pensarse en su condición familiar y también en sus entornos en los que se han desenvuelto. Es lo que yo ahorita comentaría para dar paso a mis colegas. Ha sido la respuesta impresionante, ¿no? O sea, yo creo que ahorita lo que acaban de decir Hortensia y Ligia resulta muy, muy, muy importante, porque sí sabíamos que iba a llegar una gran cantidad de personas que se iban a inscribir, ¿no? Un poco de repente mi sensación ya de manera muy personal, ¿no? Cuando nos decían, ay, ¿quién se va a inscribir? Yo decía, oye, un montón, ¿no? Y justo eso pasó, ¿no? La verdad es que sí hicimos publicidad, pero no fue tanta, ¿no? Como a lo mejor tendríamos que haberlo hecho, porque los tiempos ya eran muy, muy breves. Y la cantidad de personas inscritas a nosotras nos sorprendieron, ¿no? Tenemos en datos que fueron más de 880, más o menos, ¿no? Entre la primera y la segunda materia. Y aquí hay algo bien interesante, porque ese fue el número formalmente inscrito, porque llegaron a los salones de clase también alumnas y alumnos y alumnes que son de otras generaciones y que ya egresaron o que están en proceso de titulación. Nos pidieron estar ahí escuchando, ¿no? Estando como oyentes. Además, algo bien interesante es que incluso también tenemos el registro de algunas personas que están estudiando psicología en el extranjero y decidieron venir acá a la facultad aprovechando que las clases eran por Zoom para inscribirse. Algo también muy interesante es que tenemos registrado, por ejemplo, en mi salón, el caso de mamás, hermanas, que en este proceso de estar haciendo la clase desde Zoom, se sentaban en el momento de la clase y tomaban la clase, ¿no? Es bien interesante, está como el registro por parte de nosotras de mamás, primas, tías, que tomaron la clase, que en verdad se sentaban las 3 horas y estaban ahí cada día que nos tocaba.
Y algo también muy importante es que estuvieron con nosotras acompañándonos ocho estudiantas que estuvieron en distintos salones implementando las materias junto con nosotras. Me parece que en ese sentido algo que a mí me llena de muchísima satisfacción y yo creo que a todas, es que nos encontramos con un diálogo muy intergeneracional, ¿no? Creo que pensamos muchísimo a la hora de hacer la planeación de cada una de las materias, que fueran materias que se fueran actualizando. De hecho, en distintos apartados de cada una de ellas se permite, ¿no? Se convoca a que se actualicen las materias, y esto hace que se genere un diálogo que incluso me atrevo a decir que fue desde un sentido muy horizontal, ¿no? A mí me tocó en muy particular implementar la materia de aportes feministas, aportes de la epistemología feminista, y me di cuenta, ¿no?, cómo justo en nuestro diseño, que fue dialogado con tantas compañeras y también con tantos compañeros y compañeres, nos permitió justo identificar cuáles eran los temas que se querían hablar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos el tema de sexualidad, y fue bien interesante cómo en algún momento nos llevaron a una discusión muy específica que querían tocar, ¿no? Esto es sumamente interesante porque me hace a mí también entender que estamos en un diálogo intergeneracional donde se creó dentro de las materias, sí, un espacio muy colectivo entre nosotras, ¿no?, como profesoras, nuestras acompañantes y el estudiantado, sobre todo estudiantas. Sí tuvimos hombres estudiantes y personas, ¿no?, de diversos géneros estudiantes también en nuestras clases, pero que también estando fuera de nuestras aulas de Zoom o presenciales, se creó comunidad. Hubo algo bien distinto, ¿no? Eso es increíble, ¿no? Alcanzar a mirar cómo en datos duros tenemos un impacto, pero también en nuestra posibilidad de observar vemos que hay un impacto muy grande. Sí, y también, bueno, ahorita igual, Tania, quiere hablarles un poco más de eso, porque se hizo, digamos, que un tipo de evaluación a partir de un formulario de Google Forms, y hay respuestas bien interesantes que da el estudiantado sobre, por ejemplo, que casi la mayoría, o casi el 50%, volvería a tomar otra materia, ¿no? La otra, por ejemplo, y muchas otras cosas más que ahorita nos puede hablar Tania, y que también fueron de alguna manera discutidas en la organización de este primer encuentro en torno a las asignaturas de género, que fue a principios de mes, en un diálogo también muy horizontal, ¿no?, que es como algo que ha definido mucho al movimiento actual, esta horizontalidad, y en ese sentido pues se promovió que quienes hablaran de ello y reflexionaran pues fue el alumnado, ¿no?, con interesantes reflexiones en torno a qué les gustaría ver, cuál fueron desde forma, ¿no?, los contenidos y todo hasta fondo en torno a las discusiones políticas, teóricas, actuales, ¿no? Y la otra es que esta respuesta fue también hablar de lo personal es político, ¿no?, como algo que se vertió en el aula y que justo por eso coincidíamos el cuerpo docente, ¿no?, quienes impartimos estas materias, que no nos daba tiempo, ¿no?, de revisar todo, que la clase, aunque era de 3 horas a la semana, pues se hacía muy corta, porque hay mucha necesidad de hablar y de colectivizar las experiencias en torno a las violencias, en torno a la decisión sobre el cuerpo, al amor romántico, ¿no?, a las relaciones familiares, y que entonces se hacía ese espacio que muchas comentaron en las clases, ¿no?, las compañeras, compañeros, sobre un espacio seguro, un espacio donde hablar, y que se convirtió en su espacio seguro. Y esto creo que tiene una potencia que habla habla de la necesidad de generar espacios colectivos, ¿no?, de cuidado, porque ahí hay una respuesta bien interesante, y por la otra de promover también desde unas pedagogías feministas como de las que hablaba ya Hooks y otras, compañeras, sobre esto de poner en el aula algo más que el conocimiento, este conocimiento que entendemos como transmisión de conocimientos, sino también estos sentipensares, ¿no? Y creo que eso se promovió mucho. Yo recuerdo que además de que una de las frases era un espacio seguro, que decían, ay, es que la tarea que hago ahora sí la hago, cuando decía un estudiante, ay, maestra, es que yo la verdad la tarea nunca me daban ganas de hacerla, y en la de las genealogías estaba muy contenta por haber hecho esa tarea. Esa es la primera tarea que hago con entusiasmo. Entonces, como una anécdota, pues, pero... Ah,
Me parece maravilloso todo lo que están compartiendo, como de esta experiencia ya, lo que comentan de cómo se transforma lo que una puede pensar en papel, que es el programa, cuando ya se colectiviza justamente con las inquietudes que tienen, pues volvemos a este diálogo intergeneracional y se va generando efectivamente un espacio seguro, pero o sea, y de construcción, de conocimiento, sentipensante, como comentas, Ana, que es fundamental, ¿no? Y que seguramente atravesará la experiencia de la formación de las personas que puedan pasar por estas materias que fundamentales. Sé, supongo, Tania, que porque Ana decía que nos ibas a compartir ahorita algunas experiencias y también creo que traen algunos videos que a lo mejor podrías también presentar muy rápidamente para que después por parte de acá los podamos proyectar, pero si nos puedas contar además de las experiencias un poco de estos videos que en un momento les compartiremos. Claro, claro, porque además, bueno, creo que efectivamente a todas nos sorprendió lo que iba pasando después de esta implementación, lo que ya comentaban las compañeras, pues el hecho de tener 18 docentes, ¿no?, atendiendo estos grupos, el abrir una optativa históricamente que, ¿no?, había superado como las expectativas de todos, y bueno, nos dimos a la tarea también de ser como muy cuidadosos al proceso de ir como evaluando, hicimos una cosita en Google Forms como de ir evaluando, entonces me gustaría como compartir en un momento determinado, solo como para dar una idea, ¿no?, igual si a alguien le interesa se lo podemos compartir como de forma más detallada, ¿no?, un poco, ¿no?, los semestres de los cuales venían, y esto también es una cosa muy interesante en el proceso de las asignaturas, porque es, digamos, no poco común, ¿no?, que tengamos grupos tan, tan diversos, la mayoría de los estudiantes no traían, ¿no?, algunos habían leído algunos textos, algunas venían de colectivas feministas, pero muchos de ellos, ¿no?, apenas habían escuchado algunas cosas sobre el tema. Estos son como algunas de las cosas que decían alrededor de las materias, ¿no?, sobre la bonita forma, ¿no?, en que hablaba determinada profesora, la forma de construir espacios libres de violencia, la empatía de todas, o sea, como experiencias que van dejando también en esto que a nosotros nos parecía como muy enriquecedor también entender lo que se estaba poniendo en juego, ¿no? O sea, que no era una asignatura solo de carácter teórico, de conocimiento de feminismo, sino que implicaba, ¿no?, todo un manejo también desde las pedagogías feministas y la construcción propia de los espacios, etcétera, etcétera, cosas que fueron cambiando en relación a las y los estudiantes, la forma de ver la psicología, aprender feminismos, aprender a escuchar, etcétera, etcétera. La mayoría se va con muchas preguntas y eso también nos encantó, ¿no? O sea, con ganas de seguir profundizando, con ganas de seguir pensando y con ganas de, digamos, de volver a retomar las asignaturas. Y por otro lado, también una cosa que se nos hizo muy bonita y que intentamos también hacer un espacio para que esto fuera funcionando, tenía que ver con justo establecer un nivel también como de compartición de los propios saberes que se fueron gestando al interior, ¿no?, de nuestras asignaturas. Y montamos esta exposición virtual sobre, le llamamos producciones feministas, ¿no?, sobre los encuentros en cada uno de los salones, las reflexiones en cada uno de los lugares en que se fueron dando, ¿no? Bueno, aquí está parte del primer encuentro, hay producciones como de videítos, ¿no?, hay mucha reflexión y muchas cosas muy hermosas que vale la pena como indagar poco a poco, ¿no?, hay infografías, ¿no?, también por acá, ¿no?, muestras fotográficas, ¿no?, un performance que se hizo al interior de la facultad, producción
acciones que fueron haciendo las y los compañeros, que fueron extraordinarias, ¿no? O sea, nos dejó sorprendidas y están muy orgullosas de todo esto, porque lo que ha significado también toda esta producción es muy importante al interior de la facultad, ¿no? O sea, cómo podemos, por acá tenemos, ¿no? Como todo un librito, después, ¿no? Dejamos por acá el link para que lo puedan consultar, un manifiesto, ¿no? Un video sobre el aborto, ¿no? Abortar es un acto de amor, que es precioso, sobre genealogía, sobre el trabajo, ¿no? Con la niña interior, ¿no? Esta producción también de un fanzine, o sea, es decir, hay una cantidad absolutamente hermosa, en torno a toda esta producción, reflexiones, lugares, ¿no? Enunciaciones desde las dos asignaturas que están también produciendo una forma de conocimiento desde las y los estudiantes, acompañado, ¿no? Por nosotros, estas pequeñas producciones de visitas a exposiciones, ¿no? Más carteles, o sea, y todo eso, bueno, también nos dimos a la tarea de ¿no? Llevarlo físicamente a la facultad, ¿no? De pensarlo, ¿no? Sobre los cuerpos gordos, por ejemplo, por acá, sobre las resistencias, sobre estos lugares, y no sé si me permitirían como mostrar alguno ¿no? Que pudiéramos, no sé, acá tomar. Okay. A sanar las heridas dejadas por se suma a la iniciativa que ya han tenido otras facultades de incorporar materias con perspectiva de género dentro de su plan de estudio. Lo que se cree que es tener perspectiva de género en psicología. Lo que en realidad es tener perspectiva de género en psicología. Es que yo sé que él me quiere y que si me golpea es porque yo tengo la culpa. Por ejemplo, la otra vez no tuve la comida a tiempo, pero fue porque no me supo organizar y... Siento mucho que hayas tenido que pasar por esto. Imagino que ha sido bastante complicado. Sin embargo, es importante señalarte que esto es violencia y tú no tienes la culpa de eso. Es importante hacer algo al respecto, ya que la violencia tiende a escalar y podría complicarse en algo más grave. Señalarte que... Porque no me supo. Bueno. Y son, ¿no? Un montón como de primeras aproximaciones, de lugares de reflexión que están haciendo nuestras estudiantas, ¿no? Que se les hizo además importante generar un producto que fuera incluso más allá de las aulas, ¿no? O sea, que pudiera como compartir con otras esto que estaba pasando alrededor de lo que estaban ellas aprendiendo. Y que, bueno, ya hay una riqueza enorme, ¿no? Porque hay desde temas de micromachismos, hay reflexiones del feminismo, está la psicología, hay, ¿no? Reflexiones sobre aportes de la epistemología feminista, y bueno, pues es un campo que a nosotros nos dejó muy, muy emocionadas y gratamente sorprendidas en este primer proceso de implementación, en este primer semestre que las damos, y bueno, pues yo me quedaría un poquito ahí. Muchísimas gracias, Tania, y por compartirnos este maravilloso micrositio que organizaron y que, por supuesto, invitamos a toda la audiencia a que lo visiten, ¿no? Podemos poner la dirección en el chat, yo supongo, pero también si quieren... Tania, si nos pudieras volver a mostrar nada más para que podamos ver la dirección para quien quiera, ahí está, ¿no? Pero también supongo que a través de la página de la Facultad de Psicología se podrá entrar a este sitio, ¿no? Para quien esté interesada, porque creo que está maravilloso, ¿no? Yo ya lo había visto, ya me lo habían compartido, muchas gracias, y de verdad estoy fascinada por realmente el compromiso y el trabajo maravilloso y asombroso que hicieron las estudiantas, los estudiantes que participaron en este curso, y que además, como ustedes comentan, lo que es muy esperanzador también es ver esa respuesta enorme de la comunidad. El interés de la comunidad estudiantil por tomar estas asignaturas, y bueno, la maravillosa noticia que a partir del próximo
año, ciclo escolar, pues estas ya serán obligatorias, ¿no? Y creo que eso va a enriquecer muchísimo a la comunidad. A mí me gustaría preguntarles una cuestión específica. ¿Qué ha salido en la plática que ustedes nos están compartiendo y en estas experiencias que tiene que ver justo con la interrogación sobre las violencias de género específicamente, ¿no? Y porque ustedes mencionaron que este espacio de la asignatura se convirtió también en un foro para enunciar las violencias por razones de género, ¿no? Que tiene, o sea, pues que atraviesan la experiencia, pues lo sabemos, de la mayoría de las mujeres de nuestro país y en general del mundo entero. Y en ese sentido, me gustaría que nos pudieran platicar un poco qué pasó sobre este tema y también cómo ven ustedes la necesidad o la respuesta de poder equilibrar las pedagogías en estos espacios cuando aparece, ¿no? Porque está presente, porque nos atraviesa la cuerpa, estas experiencias vivenciales que, o sea, lamentablemente son experiencias de violencia, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué aporta esta asignatura también para eso? Me parece que en primer lugar aporta ver algo que yo veía y que además como que compartíamos justo en el momento en el que estábamos reunidas y reunidos también los profesores de esta clase. El espacio permitió por una parte el poder identificar, ¿no? El decir si he atravesado por violencia o he generado violencia, ¿no? Eso ha sido bien importante, ¿no? También creo que permitía alcanzar a mirar qué es exactamente la violencia, cómo identificarla, cómo nombrarla, cómo reconocerla, qué elementos están ahí. Y a su vez, sobre todo quienes habían y hemos vivido violencia, también era la oportunidad de identificar que era una experiencia colectiva, que estaba enmarcada, ¿no?, en este contexto histórico, ¿no?, del género, y que eso hacía incluso el permitir desmontar la respuesta que se ha tenido a las violencias y mirar qué otras formas pueden empezar a accionar para reaccionar ante las violencias. Y esto es sumamente importante porque era algo que se iba haciendo y que además nosotras, me acuerdo muchísimo la primera vez que nos reunimos en el claustro, que era como la sensación de me está llevando más tiempo el primer tema y que tenía que ver con esto, ¿no? Cómo a la hora de estar leyendo a estas autoras nos estaba reflejando una experiencia propia y exacto, ¿no? Todo se estaba moviendo. Creo que también esto es muy importante decirlo, ¿no? Como justo todo el tiempo se están moviendo muchas cosas, nosotros nos vemos completamente en la necesidad, casi obligatoriedad, de estar trabajando colectivamente. Tenemos que estar todo el tiempo mirando las estrategias que estamos implementando, de qué manera estamos acompañando, qué vamos a necesitar después de, ¿no? Y esto es algo muy importante, ¿no? Ya lo decía, creo que Ana, y también Ligia, ¿no? Lo que nos demostraron también las materias es que están perfectas las dos materias, que qué bueno que están ahí, pero necesitamos más y más espacios. Necesitamos, ¿no?, espacios de apoyo y de contención, de intervención psicoterapéutica, pero también, y esto es bien importante, ¿no?, las materias, yo alcanzo a mirar que tienen un enfoque, sí, de hacer un trabajo hacia adentro de la facultad, pero también de estarles preparando para cuando salga. Y entonces, claro, ¿no?, necesitamos un montón de herramientas para poder acompañarles, que identifiquen sí estas violencias, pero que también puedan sanar las violencias, que puedan sanar la experiencia ahí, ¿no? Y a partir de ahí, claro, ¿no?, cuando salgan,
el poder hacer un trabajo distinto. Y en definitiva, yo creo que en el claustro, ¿no?, compartíamos también cómo se nos movían cosas, cómo teníamos que regresar a lo mejor a determinados trabajos de sanación personales, ¿no? Y esto ha sido muy importante. Silvia. Sí, nada más complementando un poquito, porque creo que eso también nos conecta con profas y profes de otras facultades que están iniciando la impartición de sus propias asignaturas de género. La asignatura, sobre todo la primera, estaba muy pensada justo en que se identificaran las violencias, ¿no? Y poderlas nombrar y poderlas, poder ver incluso las sutiles, ¿no? Llevarlo a algo más real, pero efectivamente nos atraviesa y eso mueve un montón de cosas y nos requirió muchos recursos de contención, ¿no? De canalización, ¿no? Teníamos el directorio a la mano, las posibilidades que les podíamos ofrecer al estudiantado y también mucho trabajo de colectivizar, de politizar el asunto y de cuidarnos mutuamente, ¿no? Entonces, la idea del claustro, de mantenernos juntas, de ir dándole seguimiento a lo que iba ocurriendo, en realidad era vital, ¿no? Y son problemáticas que se pueden presentar en otras facultades en donde a lo mejor, al no tener esta formación como psicólogas que teníamos acá y además gente experta que ya lo había trabajado en muchos lados y nos cuidaba, ¿no? Nos daba esa ventaja, ¿no? Nos da esa protección, pero hay que extenderlo, ¿no? Hay que cuidar también a las otras profesoras que están incursionando en esto, que se van a topar porque hay un montón de violencia en nuestros espacios, en nuestras vidas, a muchos niveles, y las materias están dando el espacio para hablarlas. Y creo que es muy valioso, muy sanador, pero requiere que el profesorado esté con toda la fortaleza, con toda la disposición, con todos los cuidados para que puedan hacerlo de las mejores maneras. Muchas gracias. Yo también quisiera comentar que hemos pensado como grandes logros, pero a la vez como retos tremendos a ir avanzando en ellos y construyendo formas de abordarlo conjuntamente, porque efectivamente hemos iniciado con actividades que han permitido que se reconozcan en situaciones en las que no se hubieran pensado, así nos lo dijeron en nuestros grupos, en las que ni siquiera se hubieran pensado o identificado como víctimas de la violencia o como quienes las estaban generando. Así que con diferentes actividades es que pues sí logramos ir haciendo, poner sobre la mesa que emergieran estas situaciones y que se pudieran pensar, pero a la vez el gran reto es precisamente cómo construimos y cómo vamos logrando el que no solamente es que emerjan, que se identifiquen, sino qué hacemos con estas emociones, con estas sensaciones que pueden también generar pues esta sensación de minusvalía y ahora qué hago, estoy con las manos vacías. Entonces, precisamente el gran reto es sí construir los espacios que permitan el que desde luego se aborden los contenidos, como ya lo han señalado, lo hemos dicho, el que sí se aborde, se comprenda, se aprenda, pero también que nos pensemos, nos demos la oportunidad de sentirnos y de ver posibles acciones para consigo mismo o más bien ya en el futuro, qué es lo que como profesionales de esta disciplina pues vamos a poder aportar. Pero si no logramos este reconocimiento personal y según los contextos en los que nos estamos desenvolviendo, pues entonces difícilmente podríamos ir avanzando
en una consolidación no solo profesional, no solo de aprender cuestiones teóricas, conceptuales o metodológicas, sino como personas, qué es lo que vamos a aportar, pero empezando por aportarnos, ¿no? A nosotras, a nosotros mismos. Así que sí, los espacios de que cada quien tuvimos, pues de una u otra manera se caracterizaron por esa, la forma de emerger de diferentes maneras las emociones. El decir, ahora, ¿qué hago con esto? Yo nunca pensé que eso que ahorita ya estamos identificando en diferentes actividades, yo había sido víctima de ello. Ahora, yo también he sido victimizador o victimizadora en alguna medida. Entonces, eso es el gran reto. No solo es la formación, la temática, hacer los ajustes, hacer la transversalización en nuestros propias materias, en nuestros diferentes campos, sino mucho más allá. Uh-huh. Y creo que también, bueno, un poco para también además de lo que dijeron mis compañeras, creo que estos espacios también se construyen, o sea, el poder hablar de situaciones o de experiencias íntimas o que son consideradas personales, el poder colectivizarlas también abre una posibilidad a analizarlas no desde un carácter personal, sino saber que vienen de un orden, ¿no? Social. Y entonces, en ese sentido, también estas posibilidades de diálogo, ¿no? Junto con el análisis teórico, las categorías y un posicionamiento político, también se ha convertido en un recurso epistémico para poder entender las violencias y también saber la dimensión de poder que está presente en ellas, ¿no? Creo que también eso, que es importante hablarlo y esto de carácter íntimo y personal, sacarlo de ese lugar que sobre todo en la psicología se ha repetido por mucho tiempo, ¿no? De que son situaciones individuales, ¿no? Que atañen solamente a la pareja o a las personas involucradas y poder problematizar en estos espacios que esto que me pasa a mí, ¿no? Que es como un recurso de los grupos de autoconciencia, no solo me pasa a mí, nos pasa a todas, nos pasa, y que es un asunto de carácter social, ¿no? No personal. Creo que eso, y se ha convertido en ese recurso. Definitivamente esto que comentan es fundamental, ¿no? O sea, cómo partir, en efecto, del reconocimiento, digamos, de la experiencia de manera personal, pero la importancia, y esa es la importancia de estos espacios, de poder colectivizarlo y de poder entender que efectivamente es un problema que estructura y es a la sociedad, y que efectivamente la manera de que podemos enfrentarnos a este problema, pues es de una manera colectiva, ¿no? O sea, justamente politizando también estas experiencias que durante muchísimo tiempo se mandaron, digamos, al ámbito de lo privado. Y también muy importante lo que comentan, y ahí sí es todo un reto de la universidad, de poder también abrir estos espacios de contención para otras profesoras y profesores que están impartiendo estas asignaturas en otros espacios, porque claro, ustedes tienen la maravillosa ventaja que tienen como toda esta formación que permite tener herramientas de contención cuando suceden estas situaciones, pero lo que a mí me horas es la dificultad que tienen, porque pues sí, muchas de ellas se han acercado a estos temas de manera más teórica, y la dificultad también que hay de poder encontrar las herramientas para que para poder contener en estos espacios cuando no tienes esa formación, y que me parece que es fundamental. Y pues lamentablemente, porque yo aquí me podría quedar horas escuchándolas, porque de verdad es una experiencia maravillosa, lamentablemente ya nos estamos acercando al final de este miércoles para la igualdad. Entonces, pues, me gustaría que cerráramos con una reflexión. Si quieren, cada una puede hacer una breve reflexión, como ustedes gusten, sobre eso, ¿no? O sea, retomando lo que comentaba Hortensia al final, ya de manera general, ¿cuáles son los retos, ¿no? O sea, ¿cuáles son las reflexiones tanto para la formación de profesionistas de la psicología con perspectiva de género, con perspectiva feminista? ¿Qué se quedan, ¿no? También, ¿cuál es su reflexión? ¿Qué se quedan con estas primeras experiencias y cuáles son los retos a futuro?
No sé quién quisiera comenzar. A ver, empiezo si quieren. Creo que una de las cosas con las que me quedo es mucho el sentirme parte de esta red que está generando los espacios que estaban haciendo falta, ¿no? Y sentirme también a salvo en este ejercicio docente que obviamente cada una traía sus trayectorias, pero es el habernos encontrado y el ahora ser cómplices de esta aventura creo que ha sido como muy valioso. Entonces, creo que es como esta claridad de que juntas se va a poder y vamos a poder enfrentar los retos que sean necesarios. Y en cuanto a lo que veo hacia adelante, bueno, creo que la obligatoriedad y el hecho de recibir a la nueva generación es un reto por sí mismo, ¿no? Es posible que ahí aparezcan resistencias, que ahí aparezcan sesgos, etcétera, y entonces que debamos trabajarlos en el afán de incluir, ¿no? En el afán de ir generando encuentros y que esto se vuelva realmente este espacio de crecimiento personal y profesional que hemos visualizado para todas, todos, todes, ¿no? Entonces, pues es un nuevo contexto que nos va a requerir ajustes y nos va a requerir pues creatividad. Pero bueno, repito, creo que con lo que me quedo justamente es con esta red bonita que se ha ido tejiendo. Muchas gracias, Ligia. Qué hermosa reflexión para ir cerrando. ¿Quién quisiera? Tania. Yo. Bueno, yo me quedo como, o sea, igual que mis compañeras, ha sido una experiencia muy, muy hermosa, además de tejer entre nosotras, de ir también encontrando otras lógicas académicas, más de acompañamiento, ¿no? O sea, distintas a esa academia tradicional, también mucho más dura, más patriarcal. Acá, ¿no? Hemos logrado desde el claustro con las estudiantes, ¿no? También construir otros espacios muy importantes. Tenemos, yo creo, ¿no? Le apuntaría como, sobre todo como a tres grandes retos. Uno que tiene que ver, bueno, qué hacer con las violencias que siguen aconteciendo al interior de la universidad, ¿no? O sea, ahí tenemos nosotros un montón de preguntas, además dispuestas a dialogarlos como con todo mundo, porque creemos que hay como situaciones complejas que están ahí mismo, ¿no? Todavía hoy pasando al interior de la universidad. Pensaría también otra cosa que también surgió mucho alrededor de nuestro primer encuentro, de la reflexión con otras académicas y con las estudiantas sobre los saberes y sentires, ¿no? O sea, en la producción de conocimiento, no solo en términos, digamos, de lo que acontece cotidianamente en las aulas, sino cómo esto también nos obliga de alguna u otra forma a repensar cómo estamos produciendo conocimiento, ¿no? De repente decíamos en el encuentro, es que a veces, ¿no? Nos angustiaba, pues que dedicábamos como más tiempo a las vivencias y demás, y como si ahí no hubiera un saber altamente especializado, también que ha sido desdibujado, ¿no? Por una forma también patriarcal, única de conocimiento, etcétera, etcétera, y entonces necesitamos como encontrar también las formas de producir este saber, de acompañarlo, de sustentarlo para también ir, ¿no? Generando, digamos, otras vías y otras pistas. Y por último, pensaba justo como en las sinergias, ¿no? También, digamos, nos ha tocado que fuimos aprendiendo de esta palabra y de esta noción, ¿no? En todo el proceso, y bueno, hoy nos encanta hablar de sinergias. Hemos tenido, ¿no? Muy buenos acompañamientos, ¿no? Desde las autoridades de la facultad hasta diferentes instancias con profesoras, pero nos queda claro que necesitamos apostarle cada vez más en estas sinergias, ¿no? O sea, encontrarnos cada vez más convencidas de que hay una comunidad en la universidad amplísima, en muchas escuelas y facultades, en nuestra propia facultad, en los salones, en todos los lugares, que está como ávido de estas transformaciones y cómo apostarle justo, ¿no? A fortalecer esas sinergias, ¿no? A irlas como empujando con todas las tensiones que esto supone, que creo que, bueno, nos está costando, pero
ahí vamos también, ¿no? O sea, yo hoy sí me quedo con la certeza de que somos, ¿no? Un montón las y los que estamos intentando transformar esta universidad. Muchísimas gracias, Tania. Y sí, importantísimos estos tres retos, ¿no? Que yo veo, pues, tanto para la Facultad de Psicología como en general para todas las entidades académicas, las que ya tienen sus asignaturas y las que están por incorporar o diseñar las propias. ¿Quién más quisiera comentar algo? Yo, bueno, creo que definitivamente me quedo pensando mucho que es una sensación de sí los retos, pero también muchas certezas, ¿no? Y en esta certeza, pues coincido con todas en esta sensación de, yo lo decía mucho en el encuentro, ¿no? Como que no creo que esto esté pasando, pero sí está pasando, ¿no? Y es una sensación de sentirme acompañada y sentir que estoy caminando, ¿no? De la mano con muchas, y con muchos y muchas también, ¿no? Y eso es una sensación que yo creo que ya es imparable, ¿no? Es una gran certeza. Y me quedo pensando únicamente como para agregar un cuarto punto, también la posibilidad de discutir justo para generar una sinergia desde las distintas posturas que hay dentro del feminismo, ¿no? Se hizo muy evidente, ¿no? En este diálogo que tuvimos, la importancia de cómo abordar, ¿no? Estas rupturas, pero también esto que está surgiendo dentro del mismo feminismo para dialogar, ¿no? Es algo que está ocurriendo, ¿no? Y que además me parece que hay una gran necesidad por parte del estudiantado y seguramente también por parte de nosotras, ¿no? Pero era una necesidad que nos decían, ¿no? ¿Hacia dónde nos movemos? ¿Cómo lo entendemos? Y más, ¿cómo le hacemos a la hora de la implementación de la psicología desde acá? ¿No? ¿Cómo? Y entonces me parece que justo, ¿no? Un gran reto va a ser ese, ¿no? ¿De qué manera? Y justo de qué manera generando esta oportunidad de, a mí me gusta mucho, ¿no? La idea de los puentes, generando puentes y no fracturas, ¿no? Qué bonita metáfora, efectivamente, tenemos que tender muchos, muchos, muchos puentes, una red de puentes. Muchas gracias, Iri. Hortensia, ¿tú quisieras comentar algo? Sí, también yo creo que si partimos del entusiasmo que tenemos, de ese generoso comportamiento y sinergias que hemos logrado con el cuerpo docente que lo estamos impartiendo, pero también con otros profesores y profesoras que, aunque no necesariamente son como con perspectiva de género o afines, pero que hemos logrado de alguna manera una sintonía, hemos logrado generar esa idea de que importa detenernos a reflexionar, a pensar en lo que podemos hacer conjuntamente, independientemente a que desde luego hay resistencias, desde luego que nos encontramos en momentos en donde se cuestiona el hecho de abordar contenidos de género y desde la psicología, o de si pues sigue permeando, ¿no? La postura de que esto es ideologizante, más que de verlo, visibilizarlo de otra manera. Aún así, consideramos que esos son logros, porque vamos caminando con paso firme, porque estamos acompañadas, porque hemos hecho ese acuerpamiento y porque nos hemos ido consolidando, yo creo, en estas redes de colaboración, de intercambio de ideas, de espejearnos y más allá de la facultad. La prueba está desde, pues, cuando de diferentes facultades compartimos todo lo que estábamos intentando hacer cuando aún no habíamos incluso entregado la propuesta
al Consejo Técnico de las Asignaturas. En ese sentido, mi principal reflexión es de que desde luego vamos logrando y podemos continuar avanzando aún en el marco de resistencias, aún en el marco de que hay muchas situaciones, desde luego compartimos con todo lo que sucede a nivel social, político, económico, que esto es estructural. Las violencias las siguen ahí evidentes de diferentes formas, pero que pues estamos teniendo sintonía con estas generaciones, con nuestros grupos de estudiantes, de estudiantas, que tienen ese entusiasmo por hacer algo. Esa es la principal, pues con lo que yo me quedo, porque vamos a seguir con mucho, mucho entusiasmo y porque es un trabajo que va más allá de un compromiso institucional o de algo que hay que hacer, ¿no? Porque si no, si nos movemos no aparecemos en la foto, ¿no? Eso nunca ha pasado por nuestra mente, sino que hemos coincidido con muchísimas personas más allá de la propia facultad, de muchas otras generaciones previas y que tenemos en mente a nuestras ancestras. Eso es algo que valoramos y que creo que es también parte de nuestra aportación. Y la otra que yo sí quiero retomar como un reto es lograr transitar de lo personal, de lo individual, de lo que nos asumimos como propio y que somos quienes causamos la violencia hacia nosotras, es pasar hacia lo que dijo Anita, es social, es en estos entornos sociales, políticos, económicos, donde las estructuras son las que han ido permeando y preservando lo que sucede, cómo lo vamos a ir abordando, afrontando, transitando, pero siempre con la mirada hacia adelante. Eso es lo que yo diría. Muy importante, sí, Hortensia, todo lo que comentas, y efectivamente, pues vuelve a salir la importancia de las sinergias, ¿no? Que creo que es la palabra también. Y bueno, para finalizar, Ana, ¿tú quisieras comentar algo? Sí, muchas gracias. Bueno, siempre dialogar, ¿no? Con las compañeras, con otras compañeras, es muy importante porque surgen estas reflexiones colectivas que ya mencionaron. Y también pensar que de estas diferencias que puede haber en los pisos políticos, teóricos, ¿no? En torno al feminismo, pues también es una oportunidad. O sea, creo que el reto es seguirnos escuchando, mantener esto que se ha construido, poder también aprovechar el conflicto como una oportunidad para, pues justo, ¿no? Para el diálogo, para transformaciones. Y entonces esa sería la idea también, que siga teniendo esta impronta, que estas materias, si bien se institucionalizaron y tienen esta emanadas de los pliegos de exigencia, sigan teniendo este carácter transgresor para que siga habiendo posibilidades, ¿no? De transformación. Entonces, pues, solamente eso. Gracias. Ana, muchísimas gracias. Importantísimo. Importantísimo también este espacio, pues, de cuestionamiento constante, ¿no? Y bueno, yo de verdad les agradezco muchísimo, Tania, Hortensia, Ana, Ligia, Claudia, Ivy, perdón, es que no me tu nombre, que bueno, que más vienen en representación también, pues, de muchas otras profesoras y estudiantas que participaron en esta, pues, en este diseño y en esta implementación de la asignatura. De verdad, muchísimas gracias por compartir su experiencia en este miércoles para la igualdad, y espero que, pues, pronto podamos tener como una parte dos de esta sesión para, pues, que nos sigan platicando, porque creo que es importantísimo. Muchas, muchas gracias, y por supuesto, muchísimas gracias a quienes están escuchándonos. Les invitamos, pues, a que visiten el sitio, el micrositio con todo el resultado del trabajo que se hizo este semestre en la Facultad de Psicología, y pues que tengan un excelente miércoles. Muchas, muchas gracias.
Aprendimos sobre la historicidad de las mujeres, pero también conocimos la historia de compañeras con las cuales compartimos sentipensares, mujeres con las que coincidimos en el dolor y rabia que nos producen las opresiones y violencias contra nosotras por el hecho de nacer y vivir como eso, mujeres, y al mismo tiempo identificamos y creamos resistencias colectivas. El tema del feminismo, la violencia hacia la mujer y el rol que se le asigna a cada persona por su género no es algo nuevo. Sin embargo, es importante no invisibilizar estas luchas, por lo cual consideramos que crear espacios de diálogo y acompañamiento como lo es esta materia es algo que podrá ayudar a crear difusión e informarnos para poder tomar una postura acertada e informada. Honestamente, nos sentimos muy felices de que se hayan incrementado estas materias de género, puesto que es un lugar muy seguro para muchas de nosotras, se siente como un espacio seguro. Además de que es muy interesante aprender la historia del feminismo, así como el conocer y comprender nuestra lucha. A pesar de que existieron diferentes posturas y opiniones, siempre estuvo presente una alianza y respeto mutuo. No solo creamos espacios seguros, sino que también creamos espacios en donde se prestaba la libre expresión, el acompañamiento y la empatía. Después de este recorrido, comprendimos la importancia de integrar la perspectiva de género y feminismo como parte de nuestro desarrollo profesional y personal, pues te enseña otra forma de deconstruir el mundo, donde se le da voz a temas invisibilizados y que son esenciales para ejercer nuestros derechos plenamente. Tenemos el derecho de estar informadas, de conocer nuestra historia contada por mujeres y partir del saber para transformar nuestra realidad. La Facultad de Psicología de la UNAM se suma a la iniciativa que ya han tenido otras facultades de incorporar materias con perspectiva de género dentro de su plan de estudio. Lo que se cree que es tener perspectiva de género en psicología. Lo que en realidad es tener perspectiva de género en psicología. Es que yo sé que él me quiere y que si me golpea es porque yo tengo la culpa. Por ejemplo, la otra vez No tuve la comida a tiempo, pero fue porque no me supe organizar y... Siento mucho que hayas tenido que pasar por esto. Imagino que ha sido bastante complicado. Sin embargo, es importante señalarte que esto es violencia y tú no tienes la culpa de eso. Es importante hacer algo al respecto, ya que la violencia tiende a escalar y podría complicarse en algo más grave. ¿La terapia no nos ayudará a sanar las heridas dejadas por el patriarcado si esta sigue siendo impartida desde un enfoque patriarcal? Hola, mi nombre es Daniela y hoy entiendo mejor el feminismo. Creo que soy más feminista que antes. A lo largo de este curso decidí inscribir la materia de género y feminismo por razones de querer entenderlo mejor, entender a qué era lo que estaba llamando parte de mi personalidad, qué era lo que estaba empezando a formar parte de mí. La historia del feminismo se ha quedado impregnada en mi vida, pues me ha permitido ver todo lo que conlleva, ver a todas esas mujeres que lucharon y pelearon por lo que tengo hoy, por lo que soy hoy y por lo que me permiten y se me permite ser. Considero que esta materia debe ser una que forme parte del programa estudiantil, no solo a nivel universitario, sino también a un nivel primaria y secundaria. Es la mejor forma de sentar una base de la perspectiva feminista en la sociedad, en las poblaciones, y lograr que se tenga un mayor entendimiento, un mejor entendimiento de lo que trata ser feminista, de la historia que tiene,
de la historia detrás del feminismo. Pues si tanto enaltecemos a los héroes de la patria, de la independencia, de la revolución, ¿por qué no hacerlo también con las heroínas que cambiaron el curso de la vida de las mujeres? Que lograron plantarse y generar un gran cambio. Es por eso que doy gracias a todas ellas, que ya no están, y también doy gracias a todas aquellas que están y que siguen luchando, que siguen levantándose por hacer ver y valer todos los derechos y libertades que como mujeres merecemos. Algo muy hermoso de la humanidad es su gran diversidad. Sin embargo, para el mismo ser humano, las diferencias, el ser diferente, es algo malo. De todo esto, de la gran diversidad que existe en la humanidad, se ve reflejado en los diferentes tipos de feminismo. Pues cada feminismo tiene razones para ser. Una gran diversidad que converge, en la que se juntan, más bien, que parten de aspectos como el género, la violencia, la injusticia. Son aspectos que unen a estos diferentes tipos de feminismo. Pero aquí seguimos desde nuestra trinchera, combatiendo el machismo y los micromachismos en casa, las injusticias, las agresiones. Esta materia me dio una visión más amplia de lo que es el feminismo y la importancia de hacerlo parte de mi vida. Es por eso que hoy entiendo mejor el feminismo y soy más feminista que ayer.